Hare Krishna, todo lo Vaishnava. Arrivo, Bienvenido. bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Hare Krishna, Dandavat. Arrivo, arrivo. Arrivo a todos. Comenzamos en un minutito solo. Yo envío el link a y estamos listos a comenzar la conferencia numero 54 del Néctar della Devozione. Gran alegría hablar de este libro. Entonces, comenzamos, primera cosa, a ofrecer nuestras respetuosas reverencias a nuestros maestros espirituales, a todas nuestras deidades, como hacemos siempre. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitantam E Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Rade Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nasi è la más oscura ignorancia. Il mio maestro spirituale aprì i miei occhi con la torcia del conoscimento. Le offresco mie rispettuose reverenze. Quando Srila Rupa Goswami Prabhupada chiede di stabilire dentro di questo mondo materiale la missione di compiere il deseo del Signore Chaitanya, mi darà rifugio bajo su piede loto, offresco mie rispettuose reverenze allo piede loto del mio maestro spirituale e allo piede di tutti i Vaishnavas. Offresco mie rispettuose reverenze allo piede loto di Srila Rupa Goswami, junto con suo hermano maggiore Sanatana Goswami, así como Raghunatha Dasa e Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta e Srila Jiva Goswami. Offresco mie rispettuose reverenze al Signor Krishna Chaitanya, al Signor Nityananda, junto con Advaita Acharya, Gadadhara, Srivasa e altri associati. Offresco mie rispettuose reverenze a Srimati Radharani e Sri Krishna, junto con suo associato Sri Lalita e Vishaka. Oh, mio querido Krishna, eres el amigo de los angustiados y la fuente de la creación. Eres el señor de la Gopi e l'amante de Radharani. Te offresco mie rispettuose reverenze. Offresco mie rispettuose a Radharani, cuya complexión corporal es como el oro fundido, che è la reina di Vrindavana. Eres la hija del re Vrishabhano e eres muy querida por el Señor Krishna. Offresco mie rispettuose reverenze a tutti i devoti Vaishnava del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, al igual que los árboles de deseos, y está lleno de compasión por las almas caídas. Offresco mie rispettuose a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasa y a todos los demás en la línea de la devoción. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nana Shastra Vichara Naika Nipunau Sadharma Samstapakalo Lokanamita Karinau Tribhuvane Manyau Saranyakalo Radha Krishna Padaravinda Vajana Nandena Mattaliko Vande Rupa Sanatana Raghuyaka Shri Jiva Gopalaka Vande Rupa Sanatana Raghuyaka Shri Jiva Gopalaka. Offresco mi rispettosa reverenza allo Sei Goswami, a saper Shri Sanatana Goswami, Shri Rupa Goswami, Shri Raghunatha Bhatta Goswami, Shri Raghunatha Dasa Goswami, Shri Jiva Goswami e Shri Gopalabhatta Goswami, che sono molto esperti, e di studiare scrupolosamente tutta la scrittura rivelata con l'obiettivo di stabilire principi religiosi eterni per il beneficio di tutti gli esseri umani. Por lo tanto, sono honrado en los tres mundos y vale la pena refugiarse en ellos porque están absortos en el estado de ánimo de la Gopi y se dedican al servicio amoroso trascendental de Radha y Krishna. Muy bien, entonces estamos juntos de nuevo como todos los sábados de varios años y hoy vamos a comenzar el capítulo 11. Entonces, Bati Rosario, si por favor puede leer. Sí, muchas gracias, Guru Maharaj. Capítulo 11, aspectos del servicio trascendental. Servidumbre. En opinión de los karmis, los que se dedican a las actividades fructivas, se llama servidumbre al acto de ofrecer los resultados del karma. Pero de acuerdo con acharyas vaisnavas, tales como Rupa Goswami, servidumbre significa dedicarse de modo constante a alguna clase de servicio al Señor. En el Skanda Purana se dice que se considera que son devotos aquellos que practican actividades rituales, los miembros de las cuatro órdenes de la vida social y de las cuatro órdenes de la vida espiritual. Pero cuando los devotos se dedican de hecho a prestarle servicio al Señor directamente, estos deben ser bhagavatas o devotos puros. Aquellos que se dedican a las actividades fruitivas o a los deberes prescritos según las cuatro órdenes de la vida social y espiritual no son realmente devotos puros. Pero sin embargo, como le ofrendan los resultados al Señor, se los acepta como devotos. Cuando una persona no tiene esos deseos, sino que actúa espontáneamente por amor al Señor, se la debe aceptar como devoto puro. Todas las almas condicionadas que se han puesto en contacto con el mundo material están más o menos deseosas de enseñorearse de la naturaleza material. El sistema de Varnasrama y los deberes prescritos bajo ese sistema están diseñados de manera tal que el alma condicionada pueda gozar en el mundo material, de acuerdo con su deseo de complacer los sentidos, y al mismo tiempo pueda elevarse gradualmente hacia la comprensión espiritual. Entre esos deberes prescritos de Varna y Ashram, hay muchas actividades que pertenecen al servicio devocional en el plano de conciencia de Krishna. Los devotos que son padres de familia aceptan tanto las celebraciones rituales védicas como los deberes prescritos del servicio devocional, porque ambas cosas tienen por objeto complacer a Krishna. Cuando los devotos que son padres de familia celebran algunos deberes rituales védicos, lo hacen para complacer a Krishna.
Como ya hemos comentado anteriormente, cualquier actividad encaminada a complacer a la Suprema Personalidad de Dios se considera que es servicio devocional. Srila Rupa Goswami describe a las personas aptas para dedicarse al servicio devocional. Él dice que las personas que son neófitas y en quienes se ha desarrollado algo de amor a Dios no se interesan en las actividades para complacer los sentidos en proporción a su devoción. Pero si ellas todavía sienten alguna atracción hacia las actividades que complacen los sentidos, entonces deben ofrecerle a Krishna el resultado de esas actividades. Esto también se llama dedicarse al servicio del Señor, con el Señor como amo y el trabajador como sirviente. En el Naradilla Purana hay un pasaje que indica que esa servidumbre es trascendental. Se dice ahí que una persona que se dedica constantemente al servicio devocional con el cuerpo, la mente y las palabras, o hasta una persona que prácticamente no está dedicada al servicio devocional, sino que tan solo desea estarlo, se considera que está liberada. Muy bien. Sí. Sí, el próximo capítulo va a describir el servicio devocional en amistad. ¿Hay algún punto que podemos discutir para elaborando un poco? Creo dos puntos importantes de hablar, aunque ya hemos hablado de estos, no creo que haya algo que nunca hemos hablado, porque después de años haciendo clases, en particular videoconferencia, más o menos hemos cubierto una buena parte de la base de nuestra filosofía. Pero hay dos puntos, creo que uno no hemos hablado suficientemente. Uno, ¿por qué Krishna le gusta que nosotros hacemos servicio a él? Otra palabra, aquí se dice que servicio devocional puro es el servicio para el cual Krishna se sienta satisfecho. Este concepto tiene que ser un poco entendido porque puede dar malentendido, puede causar malentendido. Entonces, el punto es esto. Krishna ama a nosotros, él nos quiere, ¿no? Y entonces él es contento cuando nosotros hacemos la cosa que es una ventaja para nosotros. Esto es lo que él le gusta. Él es satisfecho cuando él ve que hacemos cosas que dan ventaja espiritual a nosotros. Es como que la posición de Krishna es Purusha. E nosotros somos Prakriti. Che significa Purusha? Che significa Prakriti? Purusha significa che è la posizione costituzionale di Krishna di ricevere servizio. Non è nostra posizione costituzionale di fare servizio. Hay un esempio molto bonito nella nostra letteratura, che è l'esempio del quale abbiamo parlato. Ora non mi pide in quale videoconferenza perché già me perdió entre toda la vida conferencia que hago, y del estómago y de los sentidos. Tal vez hemos hecho esta cosa. Entonces, ¿cuál es la posición del estómago? La posición del estómago es de recibir la comida. No es la posición de la mano de recibir la comida, no es la posición de la boca de recibir últimamente la comida, no es la posición de los ojos o la posición de los orejas. Solamente una de los sentidos, que es el estómago, es hecho para recibir la comida. Ellos recibe la comida, todos son satisfechos. Claramente una persona que tiene, como decir, una actitud envidiosa, por ejemplo, la mano puede decir, ¿ma por qué yo tengo que trabajar para dar al estómago la comida? Yo trabajo y yo quiero
que disfrutar de esto directa. Pero no es tu posición constitucional. ¿Qué significa posición constitucional? Que tú no es hecho para esto. ¿Ah? Solamente el estómago recibe la comida. Cuando una persona es envidiosa, le dice, ¿ma por qué el estómago sí y yo no? Ed è questa la ragione per la quale l'alma spirituale cae nel mondo materiale, che non accetta che Krishna sia per posizione costituzionale il disfrutador, che ella tiene che ricevere servizi. Se nosotros hacemos cosa a ella, nosotros somos satisfechos. Así como si el estómago recibe la comida, todo el cuerpo está satisfecho. Esto es el significado de la palabra Purusha. El Purusha es quella personalidad trascendental, que es Krishna, la suprema persona de Dios, que recibe el servicio. Cuando él lo recibe, él está contento, nosotros somos contentos. Si nosotros hacemos servicio a Krishna, pero como se menciona, aquí, durante la lectura del párrafo que habíamos leído, si nosotros queremos hacer servicio, pero hay dentro de ese servicio intereses personales, no sé, cualquier interés personal material que podemos tener, y entonces este elemento genera lo que Srila Prabhupada llama aquí servicio devocional impuro. Che parzialmente soddisface a Krishna, però parzialmente, e è per questa ragione che noi siamo parzialmente soddisfatti. Per esempio, quando noi leggiamo nella scrittura la, come si chiama, tutto il sintomo di estasi, che il grande devoto sente, semplicemente dice in Krishna e lloran, e caen nel piso e hacen cosa incredibile, nosotros no tenemos esos síntomas. ¿Por qué? Porque nuestro servicio devocional no es puro. Puro significa sin interés personal, sin un traccia de un'attività che si rifiera al concetto equivocato che nosotros somos purusha, che nosotros para ser feliz tenemos que ser feliz nosotros directamente. Yo como lo que me gusta a mí. Entonces, tú estás pensando que comiendo en esta manera tú vas a ser feliz, porque tú eres el Purusha. No, tú tienes que cocinar para Krishna. Si Krishna es satisfecho, y entonces tú eres satisfecho. Tú no estás satisfecho porque estás comiendo algo de bueno. La prueba es que no hay actividad material en este mundo que pueda darnos una felicidad que dura en el tiempo. Todo es un momento. Ah, qué buena esta preparación. Y ya he terminado. Y nosotros ya todo nuestro gusto ya se fue. Ya no lo tenemos. Y tenemos que cocinar de nuevo y comer toda la vida para repetir nuestra experiencia de placer. La experiencia de placer son material, tiene un comienzo y tiene una fin. Esto nosotros no podemos aceptarlo. Por esto nosotros no somos felices. No somos felices, ¿por qué? Porque nosotros somos eternos. Y entonces somos felices con cosa eterna. Así como un pescado es feliz con el agua, o el pájaro es feliz con el aire. ¿Por qué? Porque estas son cosas que son parte de la natura de ellos. Nosotros no podemos ser felices con una cosa que es opuesta a nuestra naturaleza. Siendo nosotros eternos, nosotros podemos ser felices solamente con cosa eterna. La cosa eterna es cuando nosotros aceptamos de ser purusha, el concepto de la creación. Ahora, una persona envidiosa per naturaleza dice, sí, pero este concepto no es que me gusta mucho, que hay un solo soberano al cual todos tenemos que decir cosas y hacer el servicio. Ah, entonces él disfruta. Bueno,
le do una noticia. Ser Purusha no es mejor que ser Prakriti. Recibir servicio no es mejor que hacer servicio. Es más placentero hacer servicio que recibir servicio. Para naturaleza constitucional, de nuevo esta palabra constitucional, en el sentido que nel concepto della creazione, hacer servicio es hecho en manera tal que sea más placentero que recibir servicio. Así que las prakritis, que somos nosotros, cuando servimos a Krishna, somos nosotros más felices que Krishna a recibir servicio. Esto un materialista no lo puede entender. No lo puede entender, porque él dice, yo quiero ser feliz directamente, no quiero servir a Krishna para ser feliz. Ahí está un error. Es un error que se paga caro, se paga con vidas en este mundo material. Tenemos que aceptar que nosotros constitucionalmente somos prakriti. Ahora, la cuestión que ser sirviente de Krishna, ser prakriti, es mejor que ser purusha o ser recibidor, eso es un dado de hecho filosófico. Y hay una, llamámosla historia, o un episodio, o una cosa que nos explica cuánto es verdadero este concepto. ¿Usted me puede decir el nombre de esta personalidad que nos ha probado que esto es así? ¿Alguien? Nadie habla, todos están durmiendo. Bueno, Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu? Un día Krishna miraba a sus devotos y decía, pero estos devotos me parecen así tan estáticos, así tan felices. A mí parece que ellos son más felices a servir a mí que yo a mí, que yo a recibir el servicio de ellos. Ellos parecen en éxtasis. Yo siento también éxtasis, pero es menor de lo que aparentemente mis devotos están experimentando. Entonces yo quiero ser como ellos, porque yo quiero gustar más. Si ella gusta más como prakriti, yo quiero volverme prakriti. Bueno, no puedo, porque yo soy Krishna, pero quiero tomar una forma, una encarnación que tenga esta actitud mental, esta actitud de corazón, en manera tal que yo pueda gustar el placer de ser devoto, de ser devoto. Krishna dice, mira Radharani como es feliz sirviendo a me, mira la Gopi, mira Gopa, mira esto, lo otro, son todos tan felices. Yo quiero ser como ellos, yo quiero experimentar. Entonces, que Sri Krishna toma la forma de Chaitanya Mahaprabhu, que es el devoto. Es uno de nosotros. Solamente que él es Krishna, obviamente. Pero él viene en el medio de nosotros y dice, yo soy el devoto, como ti. Pero soy un poco mejor que ti. Y te muestro cómo tú debes ser el devoto perfecto, la encarnación del devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu viene y nos enseña cómo ser devoto. Krishna quiere servir a Krishna. ¿Por qué nosotros no queremos servir a Krishna? Porque somos envidiosos, porque tenemos un concepto material, tenemos un concepto, ¿cómo se dice? Distorto. ¿Cómo se dice en este español? Desviado, distorsionado. Distorsionado, exacto, distorsionado. Distorsionado. Porque somos así tan acostumbrados que tenemos que mandar, tenemos que controlar, tenemos que poseer, tenemos yo. Yo soy al centro de mi vida, yo soy al centro del mundo. Tal vez el mundo no, pero como mínimo yo soy el centro de mi casa. Cuando mi hijo, mi esposo, mi esposa entra dentro de la casa, ellos tienen que saber que yo soy el centro. Yo decido, yo mando. Esto es la mentalidad distorsionada de una persona que no puede hacer servicio devocional
puro. Ahora, como habíamos explicado ayer en la clase en italiano, eso me lo recuerdo, habíamos explicado en breve dos diferentes tipos de servicio devocional. Uno se llama Sadhana Bhakti, el otro se llama Raga o Ragatmika Bhakti. Y que uno es servicio devocional en práctica, que significa yo no tengo amor para Krishna, pero entiendo que yo debería tener amor para Krishna a través de filosofía. Yo lo entiendo. Pero este entendimiento está aquí, en la inteligencia, no está aquí en el corazón todavía. Yo lo entiendo y lo quiero. Entonces hago un tipo de vida, sigo un tipo de cultura que me permite de purificarme in maniera tal che un dia l'intendimento viaja desde aquí a aquí. No? Eso se llama sadhana bhakti. Sadhana bhakti. Lo otro, che è raga o ragatmika bhakti, è il servizio devozionale che non necessita ninguna regola, che non necessita una pratica. È un servizio devozionale che viene fuori dal corazon, in maniera naturale. E questo è solamente a livello della pura devozione. Se uno tiene hasta un minimo di contaminazione materiale, non può essere. No, no, no. Il suo servizio non è Raga Bhakti, ma il suo servizio è Mishra Bhakti, o è un servizio che è nella categoria di Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti è caratterizzata da vidi. E Nisheda, ayer abbiamo parlato di questo, vidi sono la cosa che dobbiamo hacer, e Nisheda sono la cosa che non tenemos che hacer. Las reglas e las prohibiciones. Un esempio di regla, tu devi cantare di Krishna. Un esempio di prohibizione, tu non devi comer carne, per dire una cosa, qualche altra cosa, sería. Igualmente. Entonces, vidi e Nisheda. Y por esa razón, porque hay muchas reglas en el Sadhana Bhakti, entonces Sadhana Bhakti es también llamado Vaidhi Bhakti. A través de Vaidhi Bhakti, a través de las reglas que los grandes acharyas nos han dado, nosotros podemos avanzar en la vida espiritual. ¿Okay? Y esto me parece que sea bastante, espero, que sea bastante claro para explicar la diferencia entre disfrutador, purusha, y sirviente, que son los devotos. Para terminar, me gusta explicar un poco mejor o más el concepto de sirviente. Yo no tengo una precisa percepción de, ¿cómo decir?, del significado, dell'effetto che dà la parola sirviente. La traduzione in inglese servant e in italiano è servo, e il mio idioma di nascimento questa parola è terribile. È terribile. Un servo è una persona che non tiene nessuna capacità, che non tiene dinero, che necessita alguien. Entonces una persona el loser, ¿cómo se dice en español el loser? Un perdedor. Un perdedor, uno que no tiene valor. Fracasado. Un fracasado, exacto. Esto es exactamente el contrario del significado de dasa. Dasa significa servidor, sirviente. Todos nosotros somos dasa. Cuando nosotros tomamos iniciación, los hombres se llaman dasa, sirviente, y la señora se llama dasi, que significa sirviente. Ahora, este concepto que un dasa sea un fracasado en la vida es una grande tontería. ¿Por qué? Ponemos caso que tú tienes un hijo, una esposa, un esposo, un amigo, una cualquiera persona que tú ama profundamente. ¿Qué hace? ¿No? Le hace cosas a esto, le hace servicios, le dice palabra gentil, le da un regalo, le da algo,
Esto se llama servicio. Tú eres en este momento un dasa. Pero ese servicio, ¿de qué cosa es provocado? Provocado se dice en español. Provocado. Dal amor. Entonces, el sirviente es de Krishna, es una persona que ama a Krishna y porque lo ama le hace servicio. Entonces, cuando la traducción o el concepto de la palabra dasa se pone en esta perspectiva, entonces toma un otro valor. Antes era una cosa fea. A mí también no me gusta que alguien me diga tú eres un servidor, ¿no? Pero si uno me dice, no, tú eres un servidor porque de la persona que tú amas, y entonces dice, sí, esto me gusta, ¿no? Si usted dice, tú eres un servidor de tu discípulo, yo toda la semana de años, bueno, de 48 años que hago servicio a los devotos, tratando de darle el poco que tengo, un poco de entendimiento filosófico, cualquier otra cosa que puedo hacer, este es un servicio. Toda la vida estoy haciendo servicio. Pero este servicio es un servicio de amor, que yo me gusta a los devotos y quiero darle un poco de ayuda. Así ustedes me hacen servicio a mí, o hacen servicio al movimiento, o hacen servicio a las deidades, o hacen servicio al guru. Todo esto es un servicio dado para apreciación de lo que Krishna, guru, Vaishnava nos está dando. ¿Entiende entonces ahora la diferencia entre sirviente y sirviente? El primero es un fracasado, un inútil, uno que no sabe vivir, que necesita la misericordia de un otro hombre que se aprovecha de él, y esto es malo, esto es feo. Lo otro es uno que hace servicio para amor. Obviamente, al comienzo, este amor no es puro, así como Satana Bhakti no es puro, pero nosotros hacemos servicio no para amor puro, ma porque nosotros pensamos que vamos a, ¿cómo se dice? Que vamos a ganar algo. Mentre uno pensa, ah, tú estás sirviendo el guru, estás sirviendo Krishna, estás sirviendo lo que... En realidad nosotros estamos aprovechándose de Krishna, de guru, de lo Vaishnava. Porque sabemos que haciendo ese servicio nosotros vamos a ganar algo. Es un comercio. Yo sé que si yo envío la donación al templo, Krishna me da, porque eso está en la escritura. Entonces yo le voy a dar un dólar porque un día Krishna me va a dar $2. Entonces uno que dice, ah, tú que da, no, esto, en realidad lo sirviente impuro se están aprovechando ellos del amo. Es un comercio. Yo te doy y tú me das multiplicado 2. Entonces, como ve, si nosotros entendemos un poco la filosofía, toda la perspectiva de algún concepto que nos pone un poco molesto, ¿no? Como el concepto de ser sirviente, como el concepto de ser prakriti o no el disfrutador diretto de lo que hacemos, toma un'altra luz. Y conoscere esta luz es muy importante, in maniera tal che non perdemos el sentido del valor de lo que estamos haciendo, de la que nosotros, en nuestro servicio devocional, nuestra maravillosa vida espiritual, tiene un valor enorme, positivo, y no hay nada del contrario, nada que no sea atractivo en lo que estamos haciendo. Es solo una cuestión de entender. Quando Srila Prabhupada vino nella vita di tutti noi, aquello che nacieron in cultura cristiana, saben che per essere cristiano tu tienes que tener fe. Però questo che significa? Non importa, tenga fe. Però che significa? Non importa, tenga fe. E Srila Prabhupada nunca nos dijo di tener fe, sempre nos dijo. Try to understand, trata de entender, porque la fe viene del entendimiento, no viceversa. Antes tú entiendes un poco,
Este poco te da razón de tener fe en lo que todavía tú no puedes entender. Y cuando esta fe se realiza diciendo, yo no entendía esta cosa, no sentía esta cosa en mi corazón, ahora gracias a mi entendimiento parcial y a mi fe parcial también, ahora yo he realizado de mi vida espiritual un poco más. Y esto nos da la posibilidad ambos de entender más, porque nuestra inteligencia sea purificada, y de consecuencia de tener más fe. Entonces esta reacción a cadena positiva nos da la posibilidad de entender siempre más y de aceptar aún cosa que al momento presente no podemos entender. Me parece que estos conceptos sean bastante claros. Si hay preguntas específicas sobre esto, si no, seguimos leyendo y las preguntas genéricas las tenemos. Bueno, ya estamos a 40 minutos. Entonces, Mukunda Madhava tiene una pregunta. Ok, sí, y luego leemos un otro párrafo. Mukunda Madhava Prabhu. Krishna Maharaj. Adiós. Siénteme más humilde respecto a su obediencia, la gloria y la de Prabhupada. Adiós, Krishna. Con relación al punto de la fe, Maharaj, hay un verso que dice que por no tener una fe implícita en el Guru y Krishna, entonces se le revela todo. ¿Cómo se entiende eso ahí entonces? Bueno, si tú no puedes, usted no puede entender todo lo que dice el Guru. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no entendemos algo que el Guru dice o que el Guru hace o que la Escritura dice o que la Escritura dice otra cosa de otro periodo de historia que simplemente nosotros tenemos dificultad a aceptar, ¿no? Y entonces esto vale el concepto que lo que habemos entendido y realizado hasta ahora debe ser suficiente para tener fe en lo que al presente no podemos entender. Esta es la grande batalla contra Maya que nosotros tenemos que pelear contra el hecho que todavía no somos puro devoto. ¿Y por qué no somos puro devoto? No tenemos toda la fe y no tenemos todo el entendimiento. Entonces tenemos que esforzarse de estudiar más y practicar más. Y de esto nos da la posibilidad de tener una fe. Pero yo no sé usted, es su guru, grande guru, maestro espiritual que tiene, si nunca él le ha dicho de tener fe. Yo nunca lo digo a nadie, de mis discípulos o de devotos, ni una sola vez. Yo nunca he utilizado en mi entera vida de que yo nunca digo algo que tú tienes que tener fe. Nunca. Y nunca lo voy a decir. Simplemente porque en el momento que yo digo a una persona de tener fe, significa que yo no soy capaz de explicar las cosas. ¿No? Ahora, obvio que yo tengo que explicar cosas que tal vez un'altra persona non lo può entender. Però se él me dice, io non lo entiendo, io non le contesto, tenga fe. È simplemente una cosa, non so come si dice in spagnolo, vediamo un poco. Momento. È simplemente una cosa antipatica di dire a una persona, tenga fe. Io me avergüenzaría. Entonces, nosotros tenemos que seguir explicando la cosa hasta que la persona se purifique suficientemente para entender. Luego, se tiene un segundo de ver la palabra fe en este verso, de qué palabra sánscrita viene. ¿No? Le hago un ejemplo. La palabra Shraddha viene traducida a menudo por Srila Prabhupada mismo, como fe. Pero si usted hace una investigación, ve que Srila Prabhupada la traduce también en un'altra manera. Cuando tenemos
la instrucción de Rupa Goswami que dice al comienzo tú tienes que tener fe y luego hay sadhu sangha, y luego bhajana kriya, la iniciación del maestro espiritual, y luego, luego, hasta prema, ¿no? La palabra shraddha viene traducida en dos maneras diferentes. Una es fe, y la otra manera es l'impeto inicial. Haga esta investigación, ve que yo si quiere le puedo dar, próxima semana, no ahora, le puedo dar la, ¿cómo se dice? La referencia. La referencia shastrica de donde Srila Prabhupada dice esto, ¿no? Porque al comienzo yo tengo que tener fe. ¿Más fe en qué cosa si yo no conozco nada? ¿Por qué tengo que tener fe en algo que no conozco? ¿Qué significa tener fe? La palabra fe, ¿qué significa? Yo no sé qué significa, no tengo explicación. Porque fe significa creer en algo que no conozco. Mas si no lo conozco, ¿cómo tengo? ¿Por qué tengo que tener fe? ¿No? Entonces la fe viene después, cuando el guru te da las instrucciones. Después que tú te asocias con devotos, después que tú te has purificado, y entonces viene fuera la fe. Dice, esto no lo entiendo, pero me gusta así tanto la conciencia de Krishna que no lo voy a perder porque no entiendo algo o porque no quiero aceptar algo y voy a tener fe. Este es como piensa una persona inteligente. Entonces, el contexto en el cual Srila Prabhupada explica la palabra fe como ímpeto inicial tiene mucho sentido. Porque sí, al comienzo de la vida espiritual, todos nosotros tenemos esto grande deseo, ¿no? Dice, ah, qué bonita la conciencia de Krishna, ah, qué filosofía maravillosa, ah, cómo son buenos los devotos, ah, la deidad, cuánto, al pasado, cuánto es bueno, es todo esto. Tenemos atracción para la conciencia, entonces este ímpeto inicial nos lleva, digo, oh, me gusta, entonces yo hago sadhu sangha, yo voy a asociarme con, ah, me gusta, entonces yo voy a estudiar la filosofía. Entonces, la palabra fe, que viene utilizada simplemente para rapididad de traducción, porque la palabra sánscrita a menudo son códigos. ¿Qué significa código? Código significa que dentro una palabra singola hay un concepto. Y no es que toda la vez que tú encuentras una palabra, tú tienes, puedes, ¿cómo decir? Puede explicar un concepto, si no, se vuelve una cosa infinita. Nunca puede llegar a un otro punto porque toda la vez tiene que explicar todo. Entonces utiliza una palabra de rapididad para llegar a un punto más importante en el contexto. Como por ejemplo, Sarva Dharman Paritya ya abbandona todas las religiones. Ma, la idea della religione che teniamo nosotros non tiene nada que ver con la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna es una religión si la entendemos en un otro contexto. Ma si la entendemos nel contexto cristiano, nosotros no somos una religión. ¿No? ¿Y por qué Srila Prabhupada entonces usa la palabra religión para traducir la palabra Shraddha, Dharma? ¿No? Cuando en otro lugar él utiliza otro significado para la palabra Dharma, como por ejemplo ¿cómo se dice? Un cuerpo, una construcción de principio moral, como por ejemplo Kshatriya Dharma. ¿Qué cosa es lo Kshatriya Dharma? Una religión. No, Kshatriya Dharma es las reglas de vida, no solo física, mental, de cómo uno shatra debe pensar, de cómo uno shatra tiene que hablar, de cómo uno shatra tiene que comportarse, todas las disciplinas para desarrollar un cuerpo y una mente. Entonces, Dharma no es siempre traducido como religión. Depende del contexto. Brahmana Dharma, ¿qué tiene que ver la religión cristiana con el Brahmana Dharma? No tiene nada que ver. Entonces, nosotros, para entender esta filosofía, a menudo tenemos que hacer un esfuerzo de contextualización, de poner en el contexto las palabras y los conceptos de nuestra filosofía.
para concluir, la fe viene después del conocimiento, de un parcial conocimiento, de una parcial realización, entonces tiene razón de tener fe. Mas si tú no tienes nada de fe, ¿en qué cosa? Muy bien, entonces creo que ya llegamos a una hora. Oh, Dios mío. Yo creo que tenemos el tiempo para leer el próximo párrafo, que es el servicio devocional en amistad, y luego pasamos a sus preguntas. Bien, gracias, Guru Maharaj. Dice, servicio devocional por amistad. El servicio devocional por amistad se puede dividir en dos categorías. La primera es la de actuar como sirviente íntimo del Señor y la otra es la de actuar como bien queriente del Señor. El devoto que confía en el servicio devocional que se presta al Señor sigue sistemáticamente las reglas y regulaciones con la fe de que alcanzará el plano de la vida trascendental. El segundo tipo de amistad devocional es la de llegar a ser un bien queriente de la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita se dice que el Señor acepta a un predicador como el más querido de los sirvientes. Cualquiera que predique el mensaje confidencial del Gita a la gente en general es tan querido por Krishna que en la sociedad humana nadie puede igualarlo. En el Mahabharata, Draupadi dice lo siguiente: mi querido Govinda, tú has prometido que tu devoto nunca puede ser vencido. Yo creo en esa promesa y, por lo tanto, en cualquier tribulación que me encuentre, simplemente recuerdo tu promesa y así puedo vivir. So, ustedes podría preguntar a sí mismo, ma Draupadi tenía razones de tener fe en la protección de Krishna o Draupadi no sabía quién era Krishna, nunca la había visto, nunca la había pensado, nada de nada. Ovviamente Draupadi teneva fe in Krishna perché tenía razón de tener fe en Krishna, perché lo conosceva, perché l'aveva realizzato, perché questo, perché l'altro. Existe quando la fe tiene una razón de existir, entonces ya no es una fe ciega, ma una fe motivada. E la motivazione viene dal conoscimento e dalla realizzazione a un parziale. Il concetto sta chiaro? Molto chiaro, per me. Ok, siga, per favore. Grazie. Dice, la interpretación de esto es que Draupadi y sus cinco esposos, los Pandavas, sufrieron graves tribulaciones creadas por su primo hermano Duryodhana, así como por otros. Las tribulaciones eran tan graves que hasta Bhishmadeva, que había sido no solo un brahmachari durante toda su vida, sino también un gran guerrero, algunas veces derramaba lágrimas al pensar en ellas. A él siempre le sorprendía que a pesar de que los Pandavas eran tan rectos y Draupadi era prácticamente la diosa de la fortuna, y aunque Krishna era su amigo, aún así tenían que seguir soportando tan graves tribulaciones. Aunque sus tribulaciones no eran comunes, Draupadi no perdía las esperanzas. Ella sabía que como Krishna era su amigo, al final serían salvados. Existe un pasaje similar en el undécimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 2, verso 53, en el que Javi, el hijo del rey Saba, se dirige a Maharaja Nimi de la siguiente manera. Rishaba, gracias, Guru Maharaj, Rishaba. Mi querido rey, una persona que jamás se aparta ni por un solo momento de su dedicación al servicio de los pies del loto, de la persona suprema, dedicación que desean tener hasta grandes semidioses como Indra, con la firme convicción de que no hay nada más venerable o deseable que esto, se dice que es el devoto de primera clase. Sri Rupa Goswami dice que un devoto neófito en quien tan solo se ha desarrollado un ligero amor a Dios es ciertamente un posible candidato para el servicio devocional. Cuando él llega a estar bien arraigado en ese servicio devocional,
Esa posición asegurada se convierte en una parte íntima confidencial de su servicio devocional. Algunas veces observamos que un devoto puro se acuesta en el templo del Señor para servirle como amigo de confianza. Esa clase de comportamiento amistoso de devoto se puede aceptar como raganuga o espontáneo, aunque de acuerdo con los principios regulativos, nadie puede acostarse en el templo de la Suprema Personalidad de Dios. Este amor espontáneo por Dios puede agruparse bajo la categoría de servicio devocional por amistad. Muy bien, entonces, quería decir alguna palabra sobre eso, ¿cierto? Claramente es muy bueno, muy entusiasmante de saber que nosotros podemos ser amigos del Señor Supremo. Porque si nosotros vamos a vivir para la eternidad en un lugar, yo prefiero ser amigo de Dios que ser uno que tiene miedo, que con un relámpago me tira al infierno si hago un error. Esto es, ¿no? Si yo le digo, venga a vivir qua, però lo regaño cada 5 minuti, usted dice, no, grazie. Però se lo dico, venga qui, che usted va a ser mi amigo, entonces dice, bueno, yo voy a vivir allá, y voy a estar allá, y tiene una buena atmósfera, muy amable, todos los devotos son sonrientes, son limpios, son buenos, son educados. Entonces uno siente atracción para el mundo espiritual. Por esto el conocimiento trascendental fundamentalmente nos explica qué cosa vamos a encontrar en este mundo, cómo vamos a vivir en este mundo, con quién vamos nosotros a tener una relación eterna. Entonces, creo que sea particularmente animante saber que entre la otra cosa que vamos a estudiar en las próximas semanas, nosotros podemos ser amigos de Krishna. Muy bien, me parece que estamos. Yo ahora voy a dar un par de noticias y luego vamos a dar espacio para la mucha pregunta que lo devoto latino tiene. Están ganando su battaglia contro lo americano e contro lo italiano. Esto le hace honor, perché la quantità di domande e la qualità sono realmente molto ammirabili. Después de creo, casi, vemos, 90, son 25 años que yo predico en internet. A la fin, nuestro sitio, ¿no? Tiene la posibilidad de tener una biblioteca verdadera. Y ahora le explico, porque ya es así. Pero ahora no es así. Esto es mi templo, esta es mi casa, esto es mi, obviamente no es solo mía, también de otros devotos. Ishvara.org. Desde 25 y más años yo estoy predicando en este lugar. Y la razón para la cual tenemos solamente 6.778 al momento presente artículos dentro, que es nada, ma esto va a volverse más de 100.000, es que no teníamos una categorización. En el sentido que había cosas que yo quiero que sea pública, otra cosa que quiero solamente de un grupo de personas, o hay cosas que tiene que ser solamente privada, porque con esta cosa solamente privada, yo voy a escribir mis libros. Ahora, ustedes que no utilizan Ishvara mucho. Así tanto, yo soy muy ofendido con Yoga Vidya y Mukunda Madhava, porque ellos tenían 2 ratalladas y no han publicado ni una foto en mi sitio. Eso es algo que realmente no me gustó para nada.
considerando que yo estoy tratando de hacer algo para la República Dominicana, la República Dominicana tiene que publicar su cosa en mi sitio, ¿no? Y bueno, lo tome como un chiste, no es un regaño verdadero, pero así es. En serio, es broma, Maharaj. Sí, es una broma, pero es una broma un poco amarga. Y entonces, nada, no ha publicado absolutamente nada. Y tal vez yo he aceptado de hacer otra clase, ¿no? Lunes, y no ha publicado nada en mi sitio. Nadie sabe que lunes yo voy a dar una clase de Bhagavad Gita. Ni en mi grupo WhatsApp, ni en mi sitio, ni nada de nada. Y esto, la próxima vez, como condición, yo voy a tener. Ahora, si usted va a hacer una búsqueda, una investigación en este sitio, va a ver que hay un tipo de documento que usted no puede acceder, ¿no? ¿Uno de ustedes ha tratado, vi esto? Me diga que sí, porque significa que nadie de usted va en mi sitio. Entonces, si usted va y busca Krishna, Radha, Purnima, cualquier cosa, Ekadashi, cualquier, ve que va a encontrar artículo que usted no puede acceder porque tiene que inscribirse, ¿no? Todo esto es ambos para crear toda una estructura diferente para mis libros y también para recaudar fondos para comprar libros y pagar tecnología, etcétera, etcétera. Todo aquellos que ya me hacen donaciones, y aquí tenemos alguien que me hace, o que me hacen servicio, y ya tenemos aquí, van a recibir un código con el cual ellos pueden acceder a todo esto en forma completamente gratuita. No me ofendo si ustedes me dan una donación, pero no será necesario porque ya lo hacen. Y esto es mi grande proyecto para el cual yo soy letteralmente entusiasta. Usted va a ver cómo este 6.778 va a crecer, crecer, crecer en los meses y años hasta 150.000 alrededor. Entonces, mucho, mucho, mucho. Usted va a encontrar todos los Vedas, todos los Puranas, todos los Upanishads, todo, todo en esta nuestra biblioteca. Muy bien, entonces, bueno, abrimos las puertas a sus preguntas. Maharaj, perdón, por favor, si te más o menos de reverencia, pero agradecer a Prabhupada. No es una pregunta porque estoy irrumpiendo, o sea, interrumpo porque quiero aclararle que las conferencias que nosotros publicamos las hacemos el mismo día. Quizás por eso usted no ve que está en ningún sitio. Nosotros la solemos hacer en un día, aunque creo que Mukunda la pone un día anterior en Facebook y así. Pero la conferencia como tal se pone en el mismo día porque si no se junta con otras cosas y se puede perder, quedar muy arriba y ese tipo de cosas. Pero eso es lo que es una costumbre en cuanto a publicar. Vamos a tomarlo en cuenta, especialmente Mukunda, que brega más con eso, porque yo no utilizo mucho eso, Maharaj, de publicar, entrar. De hecho, no sé mucho tampoco, te ves, eso es lo que pasa. Por eso, vamos a echarle la culpa a Mukunda. A mí ¿toda? No sé. Toda, toda. Mukunda, entonces, es un verdadero bandido. Entonces, sí. Pero históricamente usted nunca ha publicado nada en mi sitio, ni el mismo día, ni un día antes, ni un día después, absolutamente nada. Porque, no sé por qué. Entonces, yo entiendo esto, el mismo día, etc. Usted tiene que contar que cada que hay artículos en mi sitio que son leídos. Mira, aquí hay 4.372 veces. Hay artículos que son leídos cientos, miles de veces. Entonces es un lugar muy bueno para hacer saber a la gente qué pasa esto. Tal vez una persona el mismo día ni lee
la publicidad de mi clase, porque no es que viene todos los días. Entonces, usted lo publica un poco de día antes, la gente dice, ah, mañana yo no puedo, no puedo entrar, pero ahora yo lo sé, entre dos días yo voy a saber. Entonces, hay esas dos situaciones. Yo entiendo el concepto, la estrategia es bastante buena, pero nadie se ofende. Si usted lo publica dos o tres días antes y luego, como en nuestro sitio, hay la posibilidad de decir al artículo, en este día regresa en alto, ¿no? Usted no domina ese tipo de tecnología, es muy fácil, es solamente un clic, ma Mukunda Madhava lo domina perfectamente. Hay en bajo y a la derecha una manera, si usted lo publica cuatro días antes, entonces le dice, l'articolo va in bajo, no? Va a bajo, però usted le dice, este día, esta hora, este segundo, le puede decir, usted va arriba. No? Sí, es verdad, usted tiene razón, sí, en cuanto a usted tiene razón, sí. Sí. Ponerlo en su, es verdad. Si usted va, por ejemplo, ahora en Ishvara, no es difícil, www.ishvara.org, ve que el artículo de la videoconferencia del sábado está en una, ¿cómo se dice? En una cornice en italiano. Recuadro. En un recuadro más fuerte de los otros. ¿Usted sabe por qué? Porque este artículo tiene la fuerza de estar en alto. Si usted publica 10 artículos, esto remane en alto hasta que yo no hago clic. Fuera del freeze se llama en inglés, y entonces el artículo bombaca hasta el 8 de enero. Ok. Entonces, en nuestro sitio es un sitio profesional. Hay devotos de mucha capacidad tecnológica, hemos gastado años de nuestra vida para construir. Ahora, toda la varia área la llamamos nosotros. Vamos a tener área. Si usted quiere buscar solamente en el área del Mahabharata, nosotros vamos a tener un área dedicada exclusivamente al Mahabharata. Y cuando usted va a buscar de carne, de Duryodhana, etcétera, etcétera, la busca solo en el área del Mahabharata, le viene fuera solo el artículo que concerne el Mahabharata, o nel futuro el Vedanta Sutra, o nel futuro, che so, cualquiera cosa, ¿no? Los pasatiempos de Krishna. Si usted quiere buscar solamente lo artículo que concerne Vrindavan, los pasatiempos de Vrindavan, usted va a hacer una búsqueda solamente nell'area. Yo entiendo. Esto sí, es como es organizado nuestra biblioteca. Mukunda Madhava Prabhu. Muy bien. Mukunda. Oh, Hare Krishna Maharaj. Haribo. Reverencias. Supongo Haribo. Que me puedo defender porque entre la Madre Rosario y Yogavi me caí en encima. Ah, ma ellos son malos. Son malos. Usted, ellos no saben usted qué devoto es. Ave María. Pues Maharaj, es verdad, hemos dejado de publicar. Usted recuerde que yo había publicado anteriormente varios... muy, muy bonitos puntos ahí. Tengo varios artículos donde estamos explicando qué es lo que son los adjetivos, este tipo de cosas, y el uso de la ropa devocional en conciencia de Krishna. Entonces, esos artículos vamos a publicarlo allá en Ishvara. Y voy a publicarlo de Rata Yatra porque fue que, como uno está tan rápido con tantas cosas, pues como que se le va, que es realmente la página principal de prédica de nosotros de Ishvara. Porque ahí que está todo en realidad. Todos los libros. Oye, qué tigre, Maharaj. Muy bien. Esto me gusta, ¿verdad? Yo creo que en así tantos años que yo visité la República Dominicana, gracias a su misericordia, etcétera, hemos establecido una relación en mi servicio y también su servicio. Entonces, soy muy feliz si usted utiliza más nuestro.
y mira que hay cosas que en mi grupo, no es para lamentarme, nel grupo WhatsApp hay como alrededor de 80 personas en mi grupo. Yo publico un artículo, al fin del día voy a ver cuánta gente, porque yo puedo leer cuánta gente va a visitar l'articolo, e non sono ni 80. In altre parole, io pubblico l'articolo, il link dell'articolo, e ni todo usted se va a leer l'articolo. È una cosa che uno lo sente, dico, me sto lavorando così tanto per ustedes, è solamente un click, non è che le sto pidiendo di fare cosa tecnica, tecnologica, è fare un click e va a leer l'articolo. Ora, io intendo che leer todos los días, todo un articolo sia demasiado para mucho. Però io credo che l'entusiasmo per il conoscimento, per il servizio devozionale, sia algo che io una vez cada, non so, cada anno, le voy a decir esta palabra, así, para empujarlo a utilizar más esta tecnica. Mira que, aunque cuando el virus se va, el virus ha hecho gran cosa terrible, ha matado cientos de miles de personas. Entonces algo de realmente terrible lo que ha pasado, lo que desafortunadamente va a seguir pasando. Devotos son muertos, han dejado el cuerpo para culpa de este virus. Pero en toda esta feita, en toda esta cosa horrible de este virus, hay una cosa buena, que los devotos por fin han realizado cuánto importante sea la tecnología. Porque con la tecnología podemos hacer una cosa que con el cuerpo físico no podemos hacer. Aquí hay devotos que están, uno está en Georgia, en Estados Unidos, un otro está en Puerto Rico, un otro está en Santo Domingo, un otro está quién sabe dónde, ¿no? Todo eso. Antes había un devoto italiano que ahora se fue porque en Italia son las 1 de la noche, ¿no? Y todo esto. Y todo esto es gracias a la tecnología. Y la tecnología es buena y mala. No, la tecnología es neutra. La tecnología es como tú la usas. Puede ser muy buena o puede ser muy mala. Es como un cuchillo. El cuchillo te puede cortar el dedo, puede cortar los vegetales para ofrecerlo a Krishna. Si tú te cortas el dedo, no es la culpa del cuchillo, es tu culpa, ¿no? Entonces yo siempre dio mucha importancia a la tecnología porque nos permite de hacer cosas extraordinarias. Y cuando el virus va a pasar, considerando también, por ejemplo, en mi caso personal, yo ahora estoy comenzando a ser viejito, ¿no? No voy a viajar mucho más en el futuro. Y la manera para mí de estar en contacto con todos los devotos es esto. Yo no voy a viajar para dar, ¿no?, mucho de mi vida, y siempre menos, ¿no? Entonces, yo pido a todos los devotos de organizar su vida, de gastar un poco de dinero, un poco de tiempo también, para en futuro de utilizar siempre más la tecnología en conciencia de Cristo. Porque yo no soy el solo que predico en internet. Yo creo que hay cientos de devotos, todo muy bueno. Hay gurus, hay GBC, hay sannyasi que dan clase todos los días. Entonces usted puede escuchar otras voces, otras opiniones, otras perspectivas. Yo lo animo a hacer esto. Entonces trate de organizarse en manera mejor posible para, aun cuando el virus se va, de seguir utilizando esta tecnología. Muy bien. Ahora, si hay pregunta de filosofía, yo con mucho gusto le voy a contestar, tratar de contestar. Uddhava, arrivola. Hare Krishna. ¿Está? Uddhava, no te escuchamos. Dandavat Pranam Maharaj, disculpe. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada y al Sadhu Sangha. Hare Maharaj.
Gracias. Con relación a una de las últimas cosas que usted dijo ahorita, por ejemplo, de amistad, podríamos decir o entender de otras, de otros tipos de relaciones o de razas con el Señor Sri Krishna? Y también, ¿qué podríamos entender de otras moradas del Señor Sri Krishna, aparte de Goloka, como Vaikunta, Akshardham, Brahma Mahal, Shvetadvip, Badrikashram? O sea, ¿se puede entender que cada alma y cada morada del Señor tiene un raza específico, diferente? Más o menos esa es la pregunta, y también sobre las diferentes moradas o domicilios, dhamas del Señor. Hare Krishna, Maharaj, gracias. Bueno, gracias a usted. Para siempre buena pregunta. No podría ser diferente que cada persona tiene un raza específico con Krishna. Porque no existen dos almas, jivas, nosotros la llamamos, se puede llamar en 100 de manera diferente, es individuo, individual. Y esto conlleva automáticamente una relación personal específica. No puede ser dos iguales. Obviamente puede ser dos similares, ¿no? Las gopis tienen similaridades la una con la otra. O los gopas tienen similaridades uno con el otro. Pero cuando Krishna llama a Sridhama, Sridhama contesta, no contestan en cinco. Porque Sridhama è uno solo. E quando Krishna quiere hacer un juego particular o necesita un juego particular, como por ejemplo, no sé, hacer un chiste, porque a Krishna le gusta hacer chiste contra la Gopi, se llama Madhumangala, porque Madhumangala tiene esta característica de organizar chiste muy chistoso. Muy chistoso. Y entonces, ¿hay dos Madhumangalas? Pueden ser. Hay dos Madhumangalas que organizan chistes, obviamente, però Madhumangala è Madhumangala ed è unico in suo genere. Non hai dos jivas iguales. Para lo che concerne lo lugares, lo dhammas, come usted lo chiama, giustamente, non hai dos lugares completamente igual. Esto también tiene característica particular, perché in cada lugar llegan al jivas che tiene un raza particular con Krishna. Este lugar es parecido, no parecido no es la justa palabra, es adapto, es compatible con lo que debe pasar en este lugar. Si por ejemplo Krishna quiere hacer deporte de agua, obviamente tú necesitas un río, ¿no? o un lago. Y entonces uno va donde hay la Yamuna, donde hay Radhakunda, etcétera, etcétera. Cada lugar tiene su característica precisa, individual, y no hay dos lugares completamente iguales, no existe. Si usted va a leer, yo pronto voy a publicar el primero de mis libros que concerne la zona de Vrindavana, y gracias a los traductores español que yo disfruto de tener, lo va a tener en español, antes del inglés, porque estoy vendiendo más libros en español que en inglés. Es una sorpresa epocal para mí, ¿no? Porque yo pensaba que los latinos leían, no sé, que tal vez los libros en algún país es latino, donde la economía es un poco problemática, y comprar un libro de $10 para eso puede ser un problema, ¿no? Y no es así. Estoy vendiendo mucho más libros en español. Entonces, va a llegar este libro bastante pronto, y usted va a ver que cada un lugar tiene su característica personal.
non hai due luoghi completamente uguali. Ed questo è molto buono perché la varietà è importante per una vita eterna. Perché se tutti i luoghi fossero uguali, noi vamos al mondo spirituale e come possiamo vivere eternamente in un luogo che abbiamo conosciuto in 5 minuti? La varietà e la specie della, come si dice, la specie della vita, no? Dell'esistenza. Noi siamo curiosi, Sat, Chit e Ananda. Chit significa curioso. Noi necessitiamo sapere cosa nuova. E per questa ragione il mondo spirituale, l'esistenza di Krishna, è fatta in maniera tale che noi non vamos a essere frustrati perché già sapremo tutto. Già abbiamo visto tutto. Già conosciamo Krishna Loka e già è ora sempre lo stesso rio, è sempre lo stesso lago, è sempre Yamuna, è sempre... No, usted va eternamente a incontrare luogo, a incontrare lugares differenti l'uno e dell'altro. Por eso se dice nel Bhagavatam che Krishna tiene illimitata, come la ola dell'oceano, incarnazioni. Perché così tanto? No? È una questione di varietà. Krishna tiene una naturalezza variegata, un'infinita. E entonces necessita incarnarsi perché tiene un'infinità di juego che quiere hacer. No? Come Ramachandra, come Varaha, come Nishinga, come Matsyavatara, come tutto questo. E cada incarnazione è differente. Muy bien. Entonces, tenemos como 10 minutos más. Si hay preguntas, si no, cerramos aquí, obviamente, como siempre. Maharaj. Se alguien más pregunta, Hare Krishna. ¿Se conoce alguna encarnación de Krishna en una especie de vida inferior, Maharaj? Esto es un verso del Bhagavatam donde explica que Krishna apareció en una forma inferior, como aquel del pescado, del pez, como el Matsyavatara. No, yo entiendo. Pero yo me digo menos de ahí, esos animales que son materialmente bueno, hablando de... peor del jabalí. Okay. ¿No? Come porquería, ¿no? Ya, ya. Pero si usted se refiere, no sé, a un insecto, a un cockroach, ¿cómo se dice en español? Cucaracha. Cucaracha o cosas así. Yo nunca he leído de esto. Ya. Yo nunca he leído Krishna como un perro o Krishna como un gato. Puede ser. No me voy a sorprender si un día voy a leer un Purana y encuentro Krishna. Esto yo no, nunca lo he leído, ni he leído nunca o he escuchado de Krishna que dice yo nunca me voy a encarnar como un perro, como un gato, como un cucaracha o como eso. Nunca lo he leído de ninguna parte. Claramente... no es una idea que sea placentera, pero si nosotros no teníamos información de Varaha, nosotros no íbamos a pensar que Krishna se puede encarnar en la forma de uno que come, bueno, él no come, ¿cómo se dice? Esterco, excrescencia. Ajá, excremento. Excremento. Ovviamente Varaha non è comida escremento, sì. Però la forma è la forma di un animale che come escremento. No? Non lo íbamos a pensare, ora per noi è normale perché conosciamo Varaha e tutto questo. Antes di dare la parola a Mukunda Madhava Prabhu, quiero dar due pregunte che mi stavo olvidando, due pregunte molto rapide. Bueno, una non è così tan rapida. Una è, che colore è l'occhio di Krishna? ¿No? Hay todo un artículo solo de Srila Prabhupada, pero usted tiene que escribirse para leerlo, si no, no lo puede leer. Solo aquellos a los cuales yo doy el código. Y Srila Prabhupada dice que Krishna tiene el
color de ojo negruzco. Esa es la Prabhupada que lo dice. Y entonces esto es una respuesta. Luego, ¿cómo reconocer un devoto puro? Aquí tengo 26 cualidades de un devoto puro. Yo lo voy a leer rápidamente. Es muy amable con todos. No convierta a nadie en su enemigo. Es veraz. Es igual a todos. Nadie puede encontrarle ninguna falta. Es magnánimo. Es apacible, que no tengo idea qué significa. Está siempre limpio. No tiene posesiones. Es peaceful, Guru Maharaj. Apacible, peaceful. Peaceful. Ok, gracias. Trabaja en beneficio de todos. Es muy pacífico. Siempre está rendido a Krishna. No tiene deseos materiales. Es muy manso. Él es firme. Controla sus sentidos. No come más del necesario. No está influenciado por la energía ilusoria del Señor. Ofrece respeto a todos. No desea ningún respeto por sí mismo. Es muy serio. Es muy misericordioso. Es amistoso. Es polémico. Es un experto. Está en silencio. Oh, silencio no significa que no habla. Silencio significa que habla solo de Krishna. Esto, obviamente. Porque si no, si la Prabhupada ha hablado para alguien, todavía ha hablado de Krishna, ¿no? Esto es. Esto también lo voy a encontrar en biblioteca. En biblioteca de Ishvara. Muy bien, Mukunda Madhava Prabhu. Mukunda no se escucha. Ahí se fue completamente. Ok. Bueno, esperamos, porque él a menudo se va y luego regresa un minuto después. Si no, cerramos aquí. Guru Maharaj, usted, perdón, ¿tiene un momento para contestar la pregunta que yo le hice? Sí. Gracias por haberme. ¿La puede leer? Yo tengo también una pregunta de parte de Martín Rosalín, muy importante, que es la descripción del mundo espiritual de forma hexagonal. Y yo quiero darle una explicación de los dos versos del Brahma Samhita donde se da esta descripción, pero esto le prometo la próxima semana. Mientras la respuesta de Martín Rosario puedo contestarla hoy. Si me la puede decir, por favor. Déjeme buscarla según la escribí, porque... Yo la puedo buscar, está en WhatsApp. Al que lo encuentre primero, vamos a ver. ¿Dónde está? Rosario, aquí está. Ya, yo la encontré también. Ah, al mismo tiempo. La sí. Diga, por favor. Sí, dice, si Brahma creó todos los seres de la existencia material, ¿cómo surgieron o de dónde salieron los demonios, enemigos de los dioses y de todo el mundo, por supuesto? Bueno, Brahma no creó ningún ser, ni uno. Brahma, la posición de Brahma es de construir el mundo material, el meccanismo de la forma de los cuerpos materiales, pero él no crea ningún seres. Los seres vienen del mundo espiritual, ¿no? Y en acuerdo a lo karma o al plan de Krishna o cualquiera que sea la razón, hay personalidades que toman un tipo de cuerpo y otras que toman un otro tipo de cuerpo. Así nosotros vemos que vienen a existir los devas, los demonios, los gandharvas, y los sabios, y los animales, y los seres humanos como nosotros, etcétera, etcétera. Esto no es el trabajo de Brahma, ¿no? Está completamente fuera de su jurisdicción. Él crea la circunstancia, así como un gobierno crea la prisión, no porque le gusta poner gente dentro, ma porque sabe que seguramente alguien va a robar. Y entonces, sabiendo que alguien va a robar, construye preventivamente un lugar donde la gente disonesta va a vivir. Así Brahma ha creado
el mecanismo sutil de la creación de varios cuerpos materiales y también el mundo material, pero no el alma espiritual. ¿Y entonces los demonios vienen del mundo espiritual? Las almas espirituales que se van a volver demonios, sí que vienen al mundo espiritual. Ma ellas no son demonios cuando eran en el mundo espiritual. Cuando ellos se caen en el mundo material debido al contacto, a las interacciones con el mundo material, se vuelven demonios. ¿Y por qué alguien se vuelve demonios? Y entonces Brahma le crea un cuerpo adapto a ser demonios. Yo creo que la analogía de la prisión sea bastante clara. Sí. Porque nadie nace ladrón, ¿no? Se vuelve ladrón. ¿Por qué? Porque vive en una sociedad impura donde la gente puede llegar a robar. El gobierno entonces crea la prisión. Así Brahma no dice: yo espero que alguien entre en este tipo de cuerpo aquí, ¿no? Pero él sabe que alguien va a merecer este tipo de cuerpo y debe, para su servicio devocional, debe crear la circunstancia para que un demonio tome el cuerpo de demonio. Es horrible imaginar que una jiva que ha estado en el mundo espiritual puede convertirse aún a ser un demonio. ¿Usted nunca ha tratado de entender cómo es posible que una jiva pueda entrar en el cuerpo de una cucaracha? Lo piense un segundo. Yo no sé si es mi problema, ¿no? Bueno, no, eso es muy, eso, yo no, eso no lo entiendo. Y he tratado y he preguntado y he insistido y no me cuadra el hecho de pensar que una cucaracha pueda ser una jiva. ¿Y cómo camina si no es una jiva? Bueno, una jiva de cucaracha. No, estoy diciendo, si no hay una jiva dentro, ¿cómo camina? Sería como decir un grabador sin batería. ¿Cómo es posible? Si no hay la batería, no puede aprenderlo. Necesita una batería, porque el grabador en sí mismo no tiene energía. El grabador es un pedazo de metal que necesita energía eléctrica para funcionar. El cuerpo de una cucaracha es un pedazo de cosa horrible que necesita una batería para caminar. Y la batería se llama la vida. Y la vida, ¿sabe cómo se dice en sánscrito vida? Jiva. Jiva. Entonces, todas las jivas son, tanto puede ser estar en el cuerpo de una persona como en el cuerpo de una mosca. Una jiva, claro, humana. Ah, no hay ninguna otra explicación. No hay otra explicación porque hay así tantas entidades vivientes que caminan, que viven, que se reproducen, que hacen la cosa. ¿Cómo puede explicar la vida en un lugar donde no hay vida? Trate de separar un segundo sobre este concepto muy, muy sencillo. ¿Cómo es posible que hay vida donde no hay vida? Si nosotros tomamos un cuerpo de cualquier insecto, un cuerpo cualquiera, ¿cómo se dice? ¿Una mosca? ¿Un fly? ¿Mosca? ¿Una mosca? ¿Se dice en español? Una mosca. El cuerpo de una mosca no tiene vida. Trate de reproducir en laboratorio el cuerpo de una mosca poniendo toda la parte del cuerpo químico también, la parte química. Usted va a ver que no va a tomar vida. Porque para la vida tiene solamente una fuente, que es la fuente donde hay vida, que es la jiva, que es el alma espiritual. Si no hay jiva, no hay vida. Donde hay vida, hay obligatoriamente una jiva dentro. Aunque nosotros podemos pensar cuánto miserable sea el nivel de esta jiva para tener algún cuerpo que son horribles, ¿no? Pero
Io le dico una cosa, che io vivo poco in società, perché io passo 23 ore delle 24 che tengo a disposizione con i miei libri, se mi... però talvolta io cammino e sono obbligato a tenere interazione con la gente. Io le dico che hai gente che realmente è difficile classificarla come umana, tanto lo su valores de personal sono così tan bajo. Io non so se talvez è perché ho vivido come devoto così tanto tempo che ora tengo un poco di difficoltà, però anche tomando un poco di informazione, se mirando in internet e nello video e vedere la gente con lo che dice, lo che hace, uno non lo può intendere. Ayer, per esempio, tuve una notizia che una mamma italiana, questo stava in un periodico italiano, che le molestava il lico che llorava, e entonces, come che vivia cerca del mar, tomò il lico e lo tirò nel mar, matandolo. Ora, usted mi dica se uno di nosotros podía aún solamente pensare a una cosa tan horrible. Uno solamente di nosotros. Io non lo creo, perché uno non può essere un ser humano se hace así. El hijo tenía 2 años. 2 años. Dios mío, qué horror. Entonces, ma esto yo le puedo, puedo mencionar millones de ejemplos. Por ejemplo, en el año 30 hay millones de personas que murieron para un hombre. Para un hombre. Estaba orgulloso de morir para un hombre. Un loco total, ¿no? Para un hombre. Y uno, yo siempre trato, por ejemplo, un año atrás, a Washington DC, pasó lo que pasó, y yo miré, mientras estaba pasando, yo estaba mirando en CNN, estaba mirando lo que estaba pasando, yo estaba tratando desesperadamente de entrar en la mente de esta persona para entender cómo era posible que uno pensaba había podido pensar y hacer una cosa similar. No puedo. Simplemente hay como una barrera en la cual yo no puedo penetrar, no puedo entender cómo es posible que un hombre diga una cosa y que miles de personas hacen lo que ha hecho. La guerra de religión, matar, cortar la cabeza de personas porque no quieren adorar el mismo día que tú adoras. ¿Cómo es posible? Trate de entrar en la mente de uno que corta la cabeza a uno porque no es musulmano. ¿Musulmano se dice? Musulmano. Que no es musulmano. Uno de nosotros, devoto de Krishna, cortaría la cabeza a un'altra persona porque no quiere cantar a Krishna. ¿Hay uno aquí? No. Imposible, imposible. No, ni comenzamos a hablar de esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos enseña como mínimo a ser brahmana, a ser a nivel humano, no solo brahmana, kshatriya, vaishya, lo que sea. Mentre altre culture non insegnano questo. Non le danno la base per entender la religione. Perché la insegnanza religiosa può essere intendida per essere umano. Perché se un ser subumano, studia la religione, non la intende, la malintende, entonces va a cortar cabezas. Va a cortar cabezas perché non la intende. Nel Mahabharata sta scritto che talvolta persona demonia, persona mala, son matada por Kshatriya, es lleno el Mahabharata de esto, pero nosotros cuando vemos una mala persona para la calle no la disparamos. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de base que nos impide de hacer cosas y ponemos en la perspectiva la cosa. Este tipo de situaciones de matar personas que molestan en sociedad se puede hacer después de haber creado la sociedad védica. Y entonces, si uno sigue molestando, aunque no tiene razón, porque uno puede robar porque no tiene dinero, uno puede robar porque no tiene cultura, uno puede robar. Hay 100 razones que no son justificaciones, pero son razones. Yo no digo que robar quando tu non tieni dinero per comer sia giusto, però è una ragione. Però se tu tieni che comer,
tú tienes la cultura, tú tienes una buena sociedad, tú tienes todo, 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 y roba, entonces tú eres un demonio. Tú tienes que irte porque yo no quiero vivir en la misma sociedad tuya, porque tú eres malo en el corazón y no tienes derecho de estar en una sociedad civil. Pero si tú no eres capaz de educar a la persona, entonces no es totalmente la culpa de estos millones de estúpidos que son muertos en el año 40, 30 y 40, para una persona con un mustachito aquí, ¿no? Que era alto 1,70 m. Tú no puedes dar la culpa totalmente a ellos, porque ellos eran tontos, locos, totales, porque no tenían cultura brahmin, no tenían cultura védica. Y esto es nuestra posición en sociedad, de dar educación, de dar cultura. Si una persona no quiere aceptar a Krishna, ¿ok? Bueno, ni Krishna ha forzado a nosotros de estar con él. Estamos en este mundo material porque Krishna nos ha dejado libre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cortar la cabeza a la gente porque ellos no quieren ser devotos de Krishna? Krishna mismo no ha forzado. Todo esto nosotros tenemos que entenderlo bien. Si no vamos a desarrollar buena gente en sociedad. Grazie, Guru Maharaj. Arrivo. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, para su atención. Y nos vamos a ver jueves en inglés, viernes en italiano y sábado en español para nuestra conferencia semanal. Dai, toda la gloria sia per Padre. Hare Krishna. Dai, Vananata Maharaj. Hare Krishna. Dai, Maharaj. Arrivo. Grazie, Maharaj. Hare Krishna.